Bueno, Rigo, un poco la exclusividad para nosotros también hoy. ¿De qué? De la transmisión también. De la 5 horas esperándolo. No, marica. No, yo iba a traspar, si eso era... No, una etapa estresante. Porque imagínense, o sea, normalmente la última etapa en línea es al sprint, todos los sprinters. Y ya cuando uno ve al líder del giro, al segundo, al tercero, calentando en la mañana porque se sabe qué es lo que va a pasar. Todo el mundo muy concentrado, muchos nervios, más que todo por el viento, y hoy fue una etapa muy, muy rápida. Y bueno, nosotros no íbamos a poner a nadie en la fuga e intentar con Alberto hacer el sprint, pero bueno, ya ven el nivel que hay, hay unos equipos más superiores, pero bueno, de todas maneras me están doliendo las piernas como un berraco de ayer, huevón. Uy, parce. No, no, repechos. ¿No se alcanzó a aliviar? No, no, yo estoy aliviado. Pasa es que hay 27 más aliviados que yo. 27 y más aliviados que yo. No, porque el dolor de piernas que yo traía en el repecho hoy, yo decía, no, Dios mío, ¿qué es esta maravilla de dolor? Pero bueno, no, ahí estamos. Falta un esfuercito más, el de mañana dura, lógico. No, y el de París. El domingo. No, el de París también. El de París, el de las piedras ahí en los Campos Elíseos, ¿no? Sí, en los Campos Elíseos, porque uno va despacio todo el día y al final apretan ahí en los Campos Elíseos, pues, pero bueno, este año nos podemos quedar de último y perder 10 minutos, no pasa nada. Pero ese esfuerzo bravo también hay. Pero no, ya aquí estamos. ¿Qué opinas de Vingegaard? Danos tu opinión del posible ganador del Tour. No, un excelente corredor. Yo como ciclista y como ser humano solamente tengo admiración por todas las personas. Aprendí a no criticar a nadie porque no sé qué le pasa a cada persona. Entonces, solamente admiración para todos, para Vingegaard, para Pogacar, para todos los equipos, para los que van de últimos, para todo el mundo, hermano. Eso, aquí realmente todo el mundo hace un esfuerzo para dar lo mejor. Rigo, ya pensar en la vuelta para usted. Ah, en la Vuelta a España. Diga este carechimba. No, güey. No, yo lo que voy a pensar ahorita es un baño, un masaje, mañana a la Crono, París. Tomame un gin tonic el domingo en París y ya veremos a ver qué pasa, papito. ¿Invita? ¿A qué? ¿Invita al gin tonic? Hágale, yo invito. Bueno, hágale, listo, papá. Bueno, chao. Vamos.